pastor, alcalde de Manacor. Buenos días, señor pastor. Buenos días. ¿Qué hace usted por aquí? Bueno, la verdad es que me gusta mucho ir a los pueblos, ¿no?, que conservan sus tradiciones, en este caso Campos es uno de ellos. Hay una gran amistad con el alcalde y con gente de aquí, la verdad es que he ido a aprovechar este día. Y cuando te invitan a un evento de estos, coges la agenda y dices, joder, otra vez a otro pueblo, ¿no es un poco pesado? No, no, es que me gusta, es que a veces, incluso cuando no nos invitan de forma oficial los domingos, porque a lo mejor los días laborales no puedo, aprovecho para ir a una de las ferias típicas que se hacen en Mallorca. Bueno, yo darte la enhorabuena, porque tuvisteis unas fiestas, como decimos en Asturias, que rompieron la pana, unas fiestas buenísimas. Bueno, la verdad es que lo intentamos, la gente se lo merece, bueno, y en un momento de crisis, sobre todo yo creo que tenemos que esforzarnos un poco más. ¿Qué te parece todo esto, cambiando de tema, lo del tiro? Bueno, que es una manera de dividir la sociedad. Yo creo que un gobierno siempre tiene que buscar el consenso, ¿no? Yo creo que en este momento está fallando, sobre todo en las formas. Yo creo que en el fondo todo el mundo está de acuerdo que implantemos una tercera lengua. Yo creo que el inglés es imprescindible. Ni los docentes, ni los padres, ni los alumnos están en contra. Lo que están en contra es la forma y en el proceso, ¿no? Yo creo que hay que estar preparados para que sea un éxito, y lo que estamos conduciendo es al revés, es al fracaso. ¿Emplean el sentido común? Yo creo que no. Hay 100.000 personas en la calle pidiendo, en este caso, una rectificación. Creo que tiene mucho más sentido común, en este caso, que un gobierno, pues que no escucha. Es que yo a nivel de prensa leo, fueron 10.000 personas, pero hubo 400 que no fueron. Eso es igual que dicen, hubo un terremoto, murieron 2 millones de personas, pero se libraron. No, no se puede hacer ese juego de palabras. Yo creo que es histórica. 100.000 personas en la calle es un número, yo creo, considerable, sobre todo por el respeto que me dice la gente. Yo creo que como vino hay que escucharlas. El señor pastor, y aunque sea una sola, ¿como a ti te pasó? Sí, no, aunque sea como una a ti sola. Te pasó. No, pero yo entiendo que el gobierno al final tiene que decidir. Primero tiene que consensuar, escuchar, captar un poco cuáles son, en este caso, las voces pues que le aconsejan, y después decidir. En este caso yo entiendo que el gobierno tiene que tomar decisiones, pero en este caso creo que no ha escuchado, ni ha sabido rectificar, ni ha sabido entender a la gente. Señor pastor, me gusta hablar con usted, pero que se divierta. Pues muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Moltes gràcies.